El pana Roger, aproximadamente lo conozco 2 años, aproximadamente. Estaba yo trabajando y para ese tiempo estaba un poquito varado y me hicieron una propuesta muy buena que era comenzar este proyecto, que era estar bailando con el Roger. Y de ahora en adelante hemos hecho grandes trabajos y esperamos seguir surgiendo. Roger como pana es una persona, digamos, bien, una persona bien. Como toda persona, cuando exige sus cosas, su momento de trabajar, lo hace, es estricto porque quiere su trabajo bien y tratamos de hacer lo que podemos. Una de las mejores anécdotas que tuvimos fue cuando nos hicieron la llamada que íbamos a Portada. 2 días antes, eso fue como que fue la emoción de estar en televisión. Primera vez, en el caso de Roger, ha pasado varias veces por televisión. Bueno, mi oportunidad era primera vez y muy emocionado. Estuvimos en Portada, un gran viaje también, como todos saben, Caracas es la ciudad capital y tremendo a cola, pero llegamos al punto. Hemos estado 2 veces en Caracas ya, después de la tele y Caracas y Portada, que fue algo demasiado bien. La emoción del público, la energía que tenía en las grabaciones, era algo demasiado. Y viajamos. Panamili también, que se nos puso por allá. Otra anécdota es la feria. La feria fue algo espectacular, ver ese gentío, ese mar de gente, es algo emocionante que te llena y hace que cada vez que hagamos esto, hagamos mucho mejor y sigamos adelante. Y bueno, gracias a Dios, ya tengo 2 videos, 9 temas recopilados, donde hay temas de mi autoría y autoría de otros grandes compositores. Y bueno, otro de mis temas que ha sonado muy bien, ha calado muy bien a nivel nacional, es Levanta mi vuelo, gracias a la mano de Iván López. Un tema el cual ya tiene un video también, cosa que le agradezco muchísimo a Richard Jiménez y a Rafael González en la parte de producción del video. Bueno, estoy muy agradecido con ellos. Yo quiero enmendar mi error. Sé muy bien que fallé, pero olvida el pasado y rescate mi amor. Que mi alma se siente vacía cuando no te veo. Ya traté de olvidarme de ti, pero falta valor. Yo te amo, eres parte de mí. Así como mucha gente me ha ayudado y me ha apoyado en este medio, que para nadie es un secreto que es bastante difícil, pero le agradezco mucho a mucha gente que me ha ayudado, que sin los nombres yo creo que no me alcanzan los dedos para nombrarlos, como lo son el señor Alexis Pérez, que bueno, hasta hace poco estoy sonando fuertemente a nivel nacional en un circuito muy conocido, gracias a este señor Alexis Pérez. Bueno, de verdad le agradezco muchísimo. Al señor Mr. Taffy allá en Caracas, a Ortiz, Papuche, bueno, de verdad, muchísimas gracias por darme ese apoyo en este circuito y espero sonar muy bien en todas las radioemisoras de toda Venezuela. Mi corazón está pidiendo perdón. Quiero calor, pasión. Oye, nena, deja el orgullo, regresa a mí. Que ya he intentado olvidarme de ti, pero no puedo. Y yo quiero que vuelvas a mí. Pura vida, madre. Roger Sky, Ludwig, Abel, la potencia. Con Roger he vivido muchas experiencias. Tengo aproximadamente 7 meses bailando con Roger y bueno, he vivido muchas cosas con él. Él es full pana, él es un buen hermano, un buen amigo, un buen compañero de trabajo, es un buen jefe. Hemos salido con él en varios programas de televisión, como la tele, Sudando la Gota Gorda, Portadas, Mujeres con Historia, Hombres también. Hemos estado en Acarigua, en Guanare, estuve con él en las ferias del Pilar de Quevarina. Las anécdotas que hemos tenido con Roger fue una vez que estuvimos en Caracas,
Estuvimos aproximadamente como 7 horas en una cola. Fue lo máximo, nos divertimos. Pudimos compartir como verdaderos hermanos, verdaderos amigos. Él es una persona demasiado especial. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Él es Rogers. La potencia del reggaetón. Que quién es mi hijo Sky, es la persona más auténtica que he conocido. Es honesto, sencillo, trabajador, amigable, amoroso, un hijo muy amoroso, muy pendiente de su casa, de mí, de su familia, de su hermana y de su sobrino. Es amigable. Desde muy pequeño le gustó los juegos de video y siempre lo hice un poco responsable por su hermana y él pues la cuidaba a todas partes donde ellos iban. Aquí estoy también con mi otro hombre, porque yo digo que tengo dos hombres. Y ellos son mi hijo y mi nieto. Toda mi familia es muy unida. Y somos muy felices juntos, compartimos. Desde muy pequeño sintió inclinaciones artísticas, ya que él junto con su hermana y su primo, cuando jugaban, hacían bailes y cantaban. Y a él le gustaba imitar a Michael Jackson, que en aquel entonces pues era muy famoso, muy nombrado. Estuvo también en otras agrupaciones desde muy joven, estuvo en banda show también. Estuvo actuando como modelo en Miami con un diseñador bastante reconocido. Lino Ferrer. Quiero agradecerle también a Barinas TV, que le da la oportunidad a mi hijo de proyectarse a través de este medio, que va a ser desde ya muy importante para todos los barineses y para todos los venezolanos también. Bueno, mi hijo es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Estoy muy orgullosa de él y estoy sumamente feliz de tenerlo siempre conmigo. Pero ya sé que un día pues él tendrá que irse a hacer su propia vida. Y para él deseo todo el éxito del mundo y la felicidad que tanto se merece. Y aquí se respira mucho amor y vaya, pura vida. Bueno.